¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al Puro Blog. Mirad qué sitio más chulo, aquí rodeado de girasoles. Estamos en el interior de la provincia de Cádiz, entre Jerez de la Frontera y Cádiz capital. Y cuando he visto este lugar he dicho, aquí me voy a fumar un tabacazo. Y esto es lo que estoy haciendo, este cigarro de la fábrica Drew Estate, el Nica Rústica Adobe. Un tabaco que, como muchos otros de Drew Estate, llama poderosamente la atención por su estética. Obviamente ahora desgranaremos el sabor, pero ya de entrada es un tabaco que te dice mucho por el nombre y te dice mucho por la presentación de sus cajas. El nombre de esta línea de Nica Rústica, este Adobe, pone en valor esa, diríamos que, amistad, esa alianza de tantos años que tiene pues, el pueblo de Estelí con la fábrica Drew Estate, una fábrica que da muchísima gente trabajo en esta zona norteña del país. Y yo creo que Drew Estate adoptó muchísima de la cultura, siendo una empresa norteamericana, muchísimo de la cultura nicaragüense. De hecho, Jonathan Drew hace ya muchos años, pues a gente con problemas, digamos, de integración, tuvo a bien crear una subcultura dentro de la fábrica para este grupo de jóvenes, que lo que ha hecho es seguramente dotar a Drew Estate de una diferenciación con otras fábricas, pues a lo mejor más tradicionales en su concepción. Y está claro que Drew Estate seguramente pega mucho más aún, si cabe, con la gente, con las nuevas generaciones, con la gente que se siente más identificado con esa manera de romper las reglas establecidas, ¿no? Con esta manera de ver el mundo de los cigarros más como algo, diríamos, más democrático, más para todo el mundo. Y yo creo que en ese aspecto Drew Estate son los auténticos número uno. ¿Y qué os puedo contar de la liga de este Nica Rústica Adobe? La capa es Habano Ecuador, una capa de color medio muy bonita, tanto a la vista como al tacto. Es una capa muy agradecida, que realmente llama poderosamente la atención. El capote, para garantizar una buena combustión, es un capote de Brasil. Y por último, la combinación de tabacos para la tripa es de los mejores valles de Nicaragua. Tenemos Estelí, tenemos Jalapa, en fin, una liga que, como siempre, sin perder la identidad nicaragüense, buscando otros matices, otros sabores que ahora os comento. Las sensaciones en la fumada, pese a que te vienen obviamente recuerdos a Nicaragua, a esa pimienta negra, ese punto de terrosidad, yo creo que esta liga es diferente a otros tabacos de Drew Estate. Yo percibo también pues notas diferentes, no tan tostado, sino diría con un punto de dulzura, como a una especie de bollería o pan dulce. Realmente es un tabaco diferente a lo que nos tiene acostumbrado Drew Estate. Y eso está muy bien, porque en este caso Drew Estate tiene los tabacos de underground, de liga privada, con esos tabacos tostados, ese sabor que te llena la boca, ¿no? En este caso, yo creo que este registro se separa un poco de esas fumadas habituales en Drew Estate, y yo creo que han conseguido un cigarro pues diferenciador. Tres son los formatos que podemos encontrar. Por un lado, este robusto, que es un cepo 5x54, un robusto muy fácil de fumar. Y por otra parte, pues un formato en toro, un 6x52. Y por último, un formato gordo, que es un 6x60. Tres auténticos tabacazos. La fumada de este cigarro es de aproximadamente, en el caso de robusto, pues como cualquier robusto nicaragüense que se precie, de más de una hora, entre una hora y una y cuarto, creo yo, dependerá del fumador. Si ya nos vamos al toro, nos da como mínimo una hora y media, y el formato gordo, pues casi dos horas, si el fumador no es un fumador de esos que es una auténtica chimenea. Realmente tabacos de combustión, diríamos media, no son los cigarros de combustión más lenta que conozco de Nicaragua, pero sí realmente son cigarros que te van a garantizar un buen rato de disfrute. Yo este tabaco lo estoy combinando con un Nesty. La portabilidad al poder. En este caso no tenía muchas más opciones, pero creo que acertado, porque si bien pensaba que sería un tabaco pues de mayor fortaleza y que le sentaría muy bien pues un brandy, un whisky, algo más potente, yo creo que realmente bebidas más sutiles, no tan potentes, armonizan más y dejan que evolucionen mejor estos sabores que antes os mencionaba, ¿no? Yo creo que sí. De todas maneras, quiero saber lo que vosotros me habéis contado. Bueno, y por lo que veo opináis un poco como yo. Por una parte, Juan Rosales nos recomienda pues fumarnos este tabaco con un café o algo suavecito. Por otra parte también tenemos a Ángel José, que también recomienda un mariaje suave con una combinación con un licor que se llama Ratafía, para el que no lo conozca, que es de intensidad, digamos, moderada. Y seguimos con más recomendaciones. Kaiser Marbella nos propone un vermut.
Y la creme de las cremes. Esto es lo que propone Cigar Runner. El Baileys, siempre el fantástico Baileys. Y por último, Melilla Cigar se fuma única rústica con una cerveza de trigo. Perfecto. Y aquí tenéis el siguiente cigarro del blog. Este SB Andullo, de Simón Beltré. Un tabaco súper interesante, con este cepo generoso, este cepo 57, y con este tabaquito Andullo del que tanto habla la gente. Realmente me gustaría que me dijerais con qué lo combinaríais vosotros. Ya sabéis, en el Instagram de Un País para Fumárselo. Y nada más, amigos míos, espero como siempre os haya gustado el vídeo, espero veros a todos en el próximo y recordar siempre que la vida es bella y con un purazo muchísimo más. ¡Hasta pronto!